Todo empezó hablando de un hallazgo inédito de un investigador que descubrió un palacio demolido hace 70 años en Almagro que tiene un gemelo en Normandía. Dijimos que este señor investigador es Alejandro Machado, que investiga la arquitectura de autor entre 1880 y 1930 en Buenos Aires, básicamente. Alejandro, un gusto saludarte. Daniel López en Continental, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto para mí, un honor. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo empezaste a dedicarte a esto? Bueno, esto es una larga historia, ya que tiene 15 años, y básicamente es... Yo soy de un pueblo, Punta Alta, cerca de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca. Claro. Ahí de chico demolieron un castillo, yo tenía 13 años, y bueno, la verdad que me pareció que era un montón, la verdad, tirarlo en vez de recuperarlo. Claro. Y bueno, me vine a vivir acá, a Buenos Aires, en el 92. Después tuve un problema de salud, tuve pancreatitis, casi me muero. Opa. Y quedé re loco después, la verdad que como terapia salí con una cámara. Ajá. Y de los 10 edificios que más me gustaban, firmados, a mí lo que me interesa es la firma, ¿no? Ajá. El autor, eran de Virginio Colombo. Sí. Así que empecé con un blog, en la plataforma Blogger. ¿Por qué? Porque los libros te dan, por ejemplo, del Palacio Baró, lo que recién hablaba un oyente, tenés 10 fotos como mucho. Sí. Yo lo que me daba la plataforma Blogger era 50 fotos de cada uno. Uh-huh. Y así, bueno, empecé a conectarme con muchísima gente. Estuve en la legislatura porteña defendiendo la catalogación de toda la obra de Virginio Colombo, que no se pudo dar, lamentablemente. He participado en libros, en películas sobre Salamone, y todo, digamos, como la infantería del patrimonio. O sea, yo lo que voy es con una cámara y recorro todas las ciudades que puedo, puedo viajar. Qué bueno. Y bueno, lo que pasó con esto es que empezamos a determinar por nacionalidades los blogs, o sea, todos los arquitectos italianos en el blog de italianos. Ajá. Si vos ponés cualquier firma que vos veas de un apellido italiano y le ponés la palabra catálogo, vas a ir a mis blogs. Bien. En este caso, hay un blog que tenemos que ya pasó los 1000 edificios, o sea, no hay fuera de Francia ningún registro. No tengo a ninguna de mis dos abuelas, lamentablemente, así que lo puedo decir, ya no tengo abuela. No hay fuera de Francia ningún registro que tenga 1000 edificios franceses hechos por franceses en la Argentina o argentinos que estudiaron en Francia, ¿sí? Qué riqueza de patrimonio que tenemos, ¿no? Aquí, bueno, de Francia uno va recorriendo la ciudad y ve unos edificios bellísimos, por ejemplo. Sí. Lo que no sabíamos es que hay tantos, ¿no? Lo que pasa que acá hubo un o sea, así como no solamente hubo más de 70 profesionales franceses que trabajaron en ese periodo entre 1880 y 1930, sino que además hubo mucho argentino que estudió en Francia, y aparte, acá tuvimos al gran arquitecto Christoffersen, por ejemplo, Santa Rosa de Lima o Cancillería, que él durante 50 años sostuvo que la Escuela de Bellas Artes era el modelo a seguir. Claro. Entonces tenemos muchos arquitectos nacidos y criados aquí, que estudiaron aquí, pero con impronta francesa. Ahora me pensaba, Alejandro, ¿qué país parecíamos tener en esos 50 años, no? Después, evidentemente, hay pocas construcciones de ese nivel que se hayan hecho ahora en la modernidad. No, es que no parecíamos tenerlo. Teníamos. Lo teníamos, claro. Porque, a ver, por una cuestión ideológica y de revisionismo, muchas veces la generación del 80 queda postergada porque, bueno, son momentos históricos. Uh-huh. Pero la verdad que dejaron grandes escuelas, Palacio, los que hayan estudiado en el Bernasconi, los que hayan estudiado en la Escuela Roca, en la plaza Lavalle, digamos, en ese periodo los grandes arquitectos eran contratados por el Estado, ¿sí? Claro. O sea, las escuelas del Centenario, cuando se hizo el Centenario, todas las grandes provincias tenían una escuela, la Escuela de Paraná, aún hoy está la Escuela del Centenario, Santiago del Estero, sí. Y aparte que también se hicieron muchísimos asilos, hospitales, escuelas, no solamente palacios, ¿no? Uno por ahí se queda con los palacios. Claro. No, pero vos nombraste a Salamone, y Salamone tiene mataderos, tiene cementerios, además de municipalidades muy famosas en distintas ciudades bonaerenses, ¿no? Bueno, yo tengo un blog de Salamone también, y he participado en algunas cosas. Bueno, eso fue una cosa inédita. Vos pensá que hubo 70 obras
en 4 años qué de obra pública en 19 partidos de la provincia de Buenos Aires. Y eso recién ahora se está conociendo, pero es un corpus patrimonial que lamentablemente, como argentinos, vos lo sabés, Daniel, que somos desperdiciadores seriales de oportunidades, anda a regalarle a cualquier tipo 70 edificios de un solo autor. Acá estamos con que si el intendente es radical, si el intendente es del MASA... Y mira, yo he propuesto hacer, por ejemplo, el mes salamónico, donde vos tengas un mes donde hagas durante todo el mes, que podía ser septiembre, por ejemplo, actividades en 19 partidos de la provincia de Buenos Aires. Claro, o sea, claro. Porque tenés, como vos decís, mataderos. Sí. Vienen de todo el mundo a ver los mataderos. Porque esto es otra cosa. La arquitectura genera muchísimo turismo. Sí, sí, claro. Cuando vos venís, cuando le hacen las preguntas a los extranjeros, es la carne, la onda de la gente, el tango, y la cuarta está la arquitectura. Sí, claro, lógico, los monumentos y los edificios. Contanos la historia de este hallazgo que tuviste del palacio demolido hace 70 años en Almagro. Bueno, esto es una cosa muy interesante que tiene que ver con esto que decíamos. Había una clase alta que viajaba a Francia, así como Mar del Plata se decía que era la Biarritz del sur. En Normandía había un gran sector turístico que se llamaba Calvados. Esa zona de Normandía tenía tres playas muy interesantes, que era Trouville-sur-Mer con un gran casino, Douville-sur-Mer y Ulgate. Esto estamos hablando en el norte de Francia, frente a Inglaterra, en el Canal de la Mancha, ¿no? Donde se hizo el famoso desembarco. Exactamente, cerca de las famosas 5 playas del desembarco americano. Entonces, un argentino millonario, se llamaba Muñiz, va allá y compra los planos de un edificio, ¿sí? Y se lo hacen al Magro, esto es, en la calle Mármol, Irigoyen y Rivadavia al 4200. Rivadavia 4200. Sí, había una sola foto de ese palacio. Y durante años pensábamos que era de algún arquitecto famoso. Nosotros somos un grupo de 10 locos así, que cada uno le gusta una parte de la arquitectura y tenemos un grupo de investigación. Así que básicamente teníamos esa foto y aparece en el diario La Nación un dato que podía ser que este edificio haya sido diseñado por Garnier, nada más ni nada menos que el arquitecto de la ópera. Claro, de París. De París, y que era de un palacio que se llamaba de Trouville-sur-Mer. Empiezo a investigar, y la verdad que no me parecía que fuese de Garnier. Yo tuve la oportunidad de ir a la Ópera de París, y cuando vos salís de la Ópera de París están todas las obras de Garnier en una pared, o sea, grabadas, que eso es único en el mundo, ¿no? Sí. El currículum de un arquitecto en su obra cumbre. Y bueno, me parecía que no. La cosa es que empezamos a investigar, apareció este dato en La Nación, y me pongo a buscar en Trouville-sur-Mer a ver si estaba en Google Street View, y encuentro el edificio en 7 minutos en Trouville-sur-Mer exactamente igual. Mira, ¿y está todavía aquel? Está todavía, sí. Mira. No lo hizo Garnier, sino que lo hizo un arquitecto que se llama Debré, y se lo hizo a un banquero. El asunto fue que es exactamente igual, el de Muñiz, la viuda del que lo hizo, hizo una hipoteca con un banco de Amberes, no la pudo pagar, lo remataron, lo compró Lorenzo Rayo y lo parceló y lo demolió. ¿Y por qué lo demolió? Para ganar más plata, o sea, por una cuestión. ¿Qué hizo? ¿Qué hay ahí ahora? ¿Una torre? No, hay un gran galpón. Mira. Hay un galpón por Irigoyen 4000. Sí, esto es un edificio Luis XIII. O sea, ustedes lo pueden ver meten en arquitectos franceses. Argentina.blogspot, que es el blog, ahí nosotros hacemos ahí ya te digo, hay 1000 edificios, y lo interesante es que es de un arquitecto que se llama Gros de Paty, ¿sí? Que es el que hizo el primer cabildo, digamos, de Lomas de Zamora. Ah, mira vos. Y Alejandro, de tanto que conoces, si tuvieras que elegir un edificio, ¿cuál elegirías? Y mira, de todos los que decían tus oyentes recién, y el Otto Wolf es el que decían recién que estaba en Perú, Avenida Belgrano, el Otto Wolf es un edificio muy interesante, la Casa de los Pavos Reales de Virginio Colombo. ¿Dónde está esa? Esa está en Rivadavia al 2400, después pasando 11, que son la Casa de los Pavos Reales.
Sí. Que tiene, sí, la verdad que hay muchísima Mucho. historia. El edificio, los edificios Benzig de Le Sí, Monnier también son sí. muy interesantes. Bueno, qué lindo. Y todo el resto del país, ¿no? Porque estamos hablando de algunos de Buenos Aires, pero en cada ciudad hay algún edificio Bueno, emblemático histórico. el edificio de gobierno de la casa de Tucumán es impactante, es un Sí, edificio sí. Art Nouveau. Recién decía uno de tus oyentes que era su edificio preferido era la casita de Tucumán. Claro, por Y lo bueno, la verdad simbólico. que lamento pincharle el globo, No está queda hecha otra nada. vez. O sea, Claro, eso fue claro. totalmente demolido. Claro, viste que cuando entras, está, por ejemplo, en el Museo de la Casita de Tucumán, está la puerta histórica, pero Sí. de la casita no queda Claro, nada. claro, Claro. claro. Nosotros tenemos un grupo, también hacemos charlas vía Zoom, Ajá. también justamente que te decían del Palacio Barolo, tenemos un sitio que es o sea, Sí. www.hdarg.com y ahí en ese sitio se pueden meter todos los que vean todo lo que hacemos, o sea, charlas gratuitas, hacemos Qué charlas bueno. por Zoom. Así que ese sería el lugar que resume un poco tu actividad, hdarc.com. hdarg.com, sí, básicamente ahí pueden ver un montón de cosas que hacemos y también hemos dado charlas en el Museo de la Ciudad. La idea es difundir porque, a ver, se está demoliendo mucho y nadie puede conocer, Claro. nadie puede defender si no conoce. Y nadie puede querer si no conoce. Así que Exactamente. hay Yo que conocer para querer. te puedo hacer una pregunta a vos, podemos Dale. cambiar los roles. Sí, ¿Por por qué supuesto. viajaste tanto? Porque yo te escucho con Casela y vos fuiste a muchos lados. Por inquietud y por laburo. He tenido la suerte de esta profesión, te permite trabajar mucho. Muchas veces fui a hacer coberturas, pero siempre fui a hacer una cobertura. Traté de utilizar el viaje también para conocer. A veces casi sin dormir, porque en las coberturas tenés que laburar mucho. A veces, y no sé, si vas con un presidente, con un ministro. Pero bueno, cuando estoy en un lugar, siempre tengo algo. Cuando estoy en un lugar pienso, ¿y si es la única vez en mi vida estoy acá? Entonces dedico todo lo que pueda a conocer, Está todo bien. lo que hay en ese lugar. Claro, no, bueno, es la mejor manera de viajar, porque a mí me sorprende que muchas veces se nota que estuviste en los Sí, lugares, sí, no es sí, que sí, lo sí, leíste, sí, no es sí, que lo sí. leíste en Google, no lo googleaste. Sí, es verdad. Sí, bueno, creo que es lo más lindo que hay tal vez en la vida, viajar y todo, sobre todo utilizar bien los viajes, ¿eh? Claro, yo también otra cosa que tengo es que voy a los cementerios. Claro. He conocido el cementerio de Père Lachaise, he Sí, yo conocido también, sí. el cementerio de Staglieno, y bueno, Claro. uno un poco le tiene de respeto, pero son museos a cielo abierto. Totalmente, totalmente. Sí. Grandes obras de arte en cada uno de ellos, sí. Y mucha historia recorriendo cada uno de los personajes, ¿no? Bueno, Alejandro, un gusto. Te vamos a tener, cada vez que tengas alguna novedad de este tipo, avísanos, sé que te vamos a tener de referencia y al aire cada vez que podamos. Bueno, es ya un honor salir por la radio. Feliz cumpleaños. Gracias. Y la verdad que nada, es la pasión que uno tiene por Buenos Aires, por su ciudad y por conocer. Excelente porque nos ayuda a todos a conocer un poquito más. Alejandro, un gran abrazo. Gracias a vos, un gusto, saludos a todos. Gracias. Alejandro Machado, investigador Muy de la linda. arquitectura, de autor entre 1880 y 1930 Muy en Buenos Aires. interesante, ¿eh? Muy Lo que interesante. sabe. Sí, y cómo nos enriquecemos. Y a Sí. veces, qué poca importancia se le da cuando andamos por la ciudad a mirar un poco más los Que, edificios. mirá para arriba y vas a ver Sí, la sí, sí, sí. infraestructura de los edificios. Repetí la dirección, está bueno para Es poder. hdarg.com. Bien. hdarg.com. Allí pueden acceder a todo lo que está investigando Alejandro. Cuando decía recién. Por ejemplo, este edificio de Rivadavia, el 2400, la Casa de los Pavos Reales. Sí. Yo creo que una sola vez la miré y he pasado mil veces por ahí. Prestemos un poquito más de atención a los lugares, ¿eh?